quería aclarar lo que subió Don Montillo. Yo no sé cuál es el problema que tiene el señor contra mí, va, porque puso un video que dice: Montillo Gómez reacciona caso de Silicon Roxana por malos entendidos, pues, entre youtuber y sobrina. Cállese, niño. Sí, se está escuchando. Vaya, que yo le marqué porque está ingresado el 8. Y está mostrando audio del 9. Ajá. Y yo le había dicho de que sí, que podía ir, va, porque la Roxana no quiso comprar afuera con ella. Y ya, oye. Y a 8 ella no quiso comprar esto afuera con ella para el hospital porque le dijo ella. No, le digo, yo me quiero ir sola, entonces yo estaba desesperada, no había ni a quien hablarle porque yo a ustedes no los conocía. Entonces yo le mandé un audio a él diciéndole que por favor le pedí ayuda a Elba, que me investigara nada más, que si era verdad que yo estaba allí. Pues él fue hasta el 9, porque yo le marqué el día 9, porque mi mami ya me había dicho que la Rosana le había dicho que ella había llegado a las 7 de la mañana, fue el día 8. Pero yo no había qué hacer, ni mi mami lloraba, porque la Rosana, que ella no quería que se fuera con ella. Entonces el día 9 fue que él se presentó allá al hospital. Con señores de auxilio, yo no sé cuál es la gana de andar subiendo audios, porque yo que sepa, yo no ando hablando mal de él, va, y hasta sacando el de que él le ha ayudado a mi mami cuando se quemó, porque creo que el humo de él no ha salido, sino que de los suscriptores, porque a él vueltas que da, vueltas le pagan, bueno, hasta donde yo se va. Y pues él, la verdad que se ha metido en problemas, porque yo con él no me estoy metiendo, pero si ya él ya empieza a meterse conmigo, pues yo lo que voy a hacer es que le voy a poner una demanda, porque yo no me estoy metiendo con él. Si él quiere guerra, pues guerra va a tener ese señor, porque pues sí, porque yo soy de las personas que visto, pero si ya me ataca, yo le voy a poner una demanda. Y pues yo creo que como él se mete a todos los videos, y él me va a escuchar lo que le estoy diciendo ahorita, porque le estoy llamando de otro teléfono y no me contesta. Entonces, ¿cuál es el miedo del señor? Bueno, ahí estamos entonces. Aquí, en el en vivo de ustedes, para que él escuche. Ahí. He hecho 10 llamadas y hablar con él. ¿Cuál es el problema que tiene conmigo? Y no me contesta, me desvía la llamada. Bueno, ahí le va a quedar también un video. Y él, no me junté con él, pues. ¿Cómo me iba a juntar con la Argentina? Ah, y él también dice que él nos ha ayudado en todo. Lo de mis tíos, de que se pudieron pisar, todo. Así, bueno, yo no recibí de él, no más que él, nuestro pamper, olla de última. ¿Verdad, don Francisco? ¿Te acuerdas cuando me entregó unos pampers? Sí. Vaya, pero yo, sin dinero, no he recibido de él. ¿Para qué te vas a hacer? Él nos ha ayudado en todo. Yo no sé por qué dice el señor ese así, por qué se expresa así. O sea, ya que se siente y que ya se toca pensar que la señora Roxana no va a salir por más que él haga mucho sufrir. Yo no sé cuál es el ardor de él, pues, de la Roxanita que hay. Bueno, esas son las declaraciones de Milagro, gente. Gracias, Milagro. Hola. Gracias, le digo, por comunicarnos, bueno, sí. Eso. Sí, yo les aclaro porque ustedes están metiendo conmigo, pues no. No si les pongo una denuncia, porque yo no me estoy metiendo con él. Bueno, ahí estamos entonces. Saluditos por ahí. Hello.